Hidropacífico S.A., en compañía del gerente de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado W.A., efectuó un recorrido con los medios de comunicación por algunas obras para el mejoramiento del servicio de agua en la parte continental, exactamente en el tanque almacenamiento de agua en la parte conocida como Gamboa. Se ha manifestado que la obra estará lista en enero del próximo año y costó 2.100 millones de pesos. El recorrido incluyó la visita inicialmente al tanque de Gamboa, obra que está fuera de servicio hace 3 años y que por falta de planificación y errores en los diseños del pasado tuvo dificultades en su avance. Hoy, el gerente de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado explicó que las obras civiles ya están listas. Lo que sigue son los ajustes y pruebas de rigor para que entre a funcionar en enero del próximo año. Entonces, lo que hicimos es una obra orientada a impermeabilizar toda la parte interna y también a realizar las obras de estructura que permitieran que este tanque cumpliera con cada una de las normas sismorresistentes a las cuales nuestras estructuras deben estar ejecutadas. Ya la obra, prácticamente todo lo que era obra civil ya se ejecutó. Estamos simplemente en una etapa de ajuste de algunas imperfecciones en la etapa de fundición y también para hacer unas pruebas hidráulicas para colocarla a funcionamiento. Esperamos que sea ya a inicios del próximo año, o sea, en enero. También se mostró cómo avanza la reposición de tubería, la independencia y la terminación del circuito de sectorización. El proceso por parte de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado, pues ya hay unos sectores que están terminando. Precisamente la idea es ahora ir a una de las cámaras de sectorización para que se vea cómo queda y qué es efectivamente necesario para poder tener el sistema dividido en 21 sectores hidráulicos en la ciudad que nos permitan tener una operación eficaz y que podamos detectar en cada sector cuáles son los más críticos en cuanto a pérdidas, con el fin de que podamos digamos que mejorar ese aspecto y por ende se va mejorando la continuidad del servicio en todo el sistema de acueducto de Buenaventura. Las obras del tanque de Gamboa costaron 2.100 millones de pesos. Una vez funcione, se espera mejoren las condiciones en las partes altas de las comunas 9, 10, 11 y 12. Y también la oficina de prensa de Hidropacífico acaba de informar que no hay agua en toda la ciudad, hoy desde las 4 de la tarde, debido al incremento de la turbidez en la zona de Esclerete, como ha sido la costumbre en las últimas 3 semanas. A raíz de ello, el alcalde de Buenaventura ya firmó el decreto a través del cual se inicia una especie de emergencia de acueducto en Buenaventura para buscar recursos, agilizar las obras en la Bocatoma Esclerete y brindarle agua a la ciudad con carro tanques en los sectores más vulnerables. No hay agua en toda la ciudad, repetimos, por alta creciente y turbidades una vez más en la zona de Esclerete. Y es tiempo de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane Buenaventura y Dagua te facilita la vida. Chontico Día 65-58. Dorado Tarde 15-57. Paisita Día 48-85. Paisita Noche 56-10. Cafeterito Día 36-48. Astrosol 86-38 del signo Aries. Chontico Noche 83-07. A los ganadores, felicidades. Gane Buenaventura y Dagua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico.